En este episodio los llevamos a Huizhou para ver algunas de las aldeas mejor conservadas y pintorescas de China. Disfrutamos del sabor de la vida del pueblo tradicional y nos sumergimos en los tesoros culturales, históricos y arquitectónicos de esta región. Huizhou es el nombre tradicional de un área que ahora encuentra en gran parte dentro de la ciudad de Huangshan en el este de China. Se puede llegar rápida y fácilmente por carretera, ferrocarril y aire. Desde Beijing es un pueblo que solo toma 2 horas. El mejor lugar para comenzar nuestro viaje es el río Xin'an, río madre de Huizhou. En el pasado era la vía hacia el mundo exterior, donde los jóvenes se embarcaban hacia diferentes partes de China en busca de fortuna y mejores oportunidades. Huizhou Gucheng, o el casco antiguo de Huizhou, se encuentra en el pueblo de Shexian, que durante siglos fue la capital de Huizhou y es una parada importante en nuestro recorrido. Visitar el casco antiguo es una buena forma de sumergirse en la vida local y su cultura. Da la sensación que la vida cotidiana que vemos ahora es muy parecida a la de hace siglos atrás. Este arco ceremonial ha estado aquí por más de 500 años. Los arcos ceremoniales simbolizan el honor y los logros de las personas ilustres. Huizhou tiene muchos arcos ceremoniales, pero este en particular merece toda nuestra atención. Es el único que tiene 4 lados. Entramos en este callejón que es la famosa calle Dushan. Hay que dar un paseo por aquí para ver cómo viven realmente los locales. Recuerden traer su cámara para tomar fotos a las antiguas residencias construidas en el refinado estilo de Huizhou y también para captar imágenes de la vida cotidiana. Muchas familias han vivido en las mismas casas durante generaciones. Una de las características más llamativas de la arquitectura de Huizhou son estos altos muros blancos almenados. Comúnmente son llamados muros cabeza de caballo debido a la forma de la parte que sobresale que está cerca del arero. Para garantizar la seguridad del hogar, los muros fueron construidos con gran altura. También funcionaron con eficacia como cortafuegos, que es especialmente útil cuando las casas de madera y a menudo conectadas entre sí. Pagando por los callejones, escuchamos el sonido de las fichas de mahjong que venía desde una de las residencias. Seguimos nuestros oídos y entramos. Aquí la gente no se molesta cuando aparecen extraños a mirar el juego. La combinación entre los ancianos y la arquitectura antigua emana una sensación de calma y tranquilidad, dándole a este lugar una atmósfera relajada. Es como si en este lugar el tiempo pasa más lento. En la China antigua, la clase alta estaba compuesta por los funcionarios y académicos. A pesar de eso, los empresarios Hui se ganaron el respeto de todos por su aprendizaje, sus residencias de estilo elegante y sus interiores llenos de intrincados detalles. Todo esto es evidencia de la sofisticación y de su gusto refinado. Si les gusta la caligrafía, también les encantará este lugar. Aquí es donde se producen algunas de las mejores tintas de China.
Modu, la cuna de la tinta de Huizhou, si están en Shaoxian, tienen que visitar este lugar donde podrán ver el método tradicional de hacer tinta. La tinta es esencial en la cultura china, tan importante que junto con el tintero, el papel y el pincel son los cuatro tesoros del estudio. Hace más de 1000 años que aquí se fabrica la tinta. Y aunque la medida exacta de los ingredientes utilizados son un secreto muy bien guardado, aprendimos que se agrega medicina china para dar un aroma atractivo a la tinta. Lo que hace especial a estos arcos del pueblo Tangyue es que son el mayor conjunto de arcos en Huizhou. La construcción fue aprobada por el emperador, que demuestra el alto prestigio que tenía la familia Bao. Los miembros de la familia Bao eran conocidos por su lealtad, obediencia, castidad y servicio a la comunidad. Es increíble pensar que algo construido hace cientos de años para homenajear a estas personas sigue orgullosamente en pie hasta el día de hoy. Y lo mejor es que los arcos todavía cumplen su función. Al construir este salón para honrar a sus mujeres, la familia Bao estaba adelantada a su tiempo. Una mujer Bao fue recordada por arriesgarse para proteger a su suegra de un atacante y una otra por su devoción a su esposo difunto, manteniendo el sueldo por el resto de su vida y seguir cuidando de la familia. Por las montañas, arroyos hermosos y pueblos pintorescos en el camino, nos dirigimos al pueblo de Nanping Goche, pero si tiene un poco de tiempo, les recomendamos rentar una bicicleta, podrán visitar más lugares de este hermoso lugar y tener una mejor experiencia. Lo que sobresale en Nanping son sus 8 salas ancestrales muy bien conservadas y sus casas con más de 300 años que datan de las dinastías Ming y Qing. En un pueblo, las salas ancestrales son los edificios más importantes. Es donde se discuten los asuntos familiares más importantes. Aunque han pasado muchos siglos, todavía pueden sentirse la energía y el aura especial de este lugar. Nanping es famoso por las salas ancestrales construidas por las grandes familias de la aldea. Estas salas ancestrales están entre los edificios más bellos de Huizhou. Ostentan exquisitas maderas talladas que seguramente los impresionarán. Estos misteriosos y tranquilos callejones atraen a muchos fotógrafos y estudiantes de arte de todas partes de China. Verán a estos jóvenes artistas que vienen aquí por pincel en mano, concentrados en capturar la belleza de su entorno y llevarla al lienzo. Estos callejones son la inspiración perfecta. Para conocer más a fondo Huizhou, deben pasar un par de noches aquí y dedicarle tiempo a explorar pintorescos pueblos como Luzun, Xidi y Hongcun. Pero los hermosos edificios es una cosa, pero alojarse en un edificio así es una experiencia aún mejor. La posada del cerdo en el pueblo de Yixian es un lugar acogedor y pintoresco, con magníficos interiores de madera. La paz que aquí se vive no tiene precio. Esta es nuestra casa en Huizhou.
Es en realidad un edificio de 200 años de antigüedad que ha sido restaurado y convertido en un hostal. Está situado entre el exuberante paisaje verde y se suben, pueden ver que estamos rodeados de un hermoso paisaje. Saben, este lugar tiene un ambiente muy hogareño. Es muy silencioso y tranquilo. Pueden consentir un poco y descansar por el resto del día. Hay que guardar todas las energías para la visita mañana temprano por la mañana a Hongzhuang, que promete particularmente impresionante. Es realmente difícil describir la belleza de Hongzhuang. Está en la lista de Patrimonio de la Humanidad junto con la aldea Xidi. Hongzhuang es como si hubiera salido directamente de un cuento de hadas. Estar aquí es como estar dentro de una pintura clásica china. Hay que llegar temprano por la mañana para ver la niebla y obtener una sensación mística sobre toda la aldea. Estamos en el corazón de Hongzhuang. Lo más llamativo de este pueblo es que hay agua por todas partes. Hay agua donde quiera que vaya. Esto se debe a que el sistema de agua es extremadamente importante para combatir el fuego. El diseño del sistema de agua es en forma de un toro, un animal muy auspicioso, y justo aquí está su estómago. La disponibilidad de agua fue uno de los principales motivos para que Hongzhuang fuera establecido en este lugar. El ingenioso sistema de agua construido hace siglos es tan útil que aún es parte de las vidas de las personas que viven aquí. Para entender más profundamente cómo vive la gente, vamos a ver una mansión construida en la década de 1850 por un sobresaliente comerciante de sal. Entramos en el hogar del hombre más rico de Hongzhuang en aquel momento. La entrada es construida en la forma del carácter chino shang, que significa negocio. Antes de visitar Huizhou, es muy útil leer sobre la historia y la cultura de este lugar para comprender realmente lo que estamos viendo. En el diseño de los edificios, encontramos simbolizado la forma del pensamiento. Los tallados en madera no solo son bellos, sino que relatan profundas historias que nos llevan dentro de la fascinante cultura local. Este es el cuarto de las jóvenes. En la cultura de Huizhou, virginidad era la mejor virtud que una mujer podría tener. Y para una chica de Huizhou, ella no podía ser vista en público ni por ningún hombre hasta el día de su matrimonio. Si les encanta este lugar y quieren llevar algunos recuerdos a casa, les recomendamos comprar algunos de los dulces tradicionales recién hechos. Recuerden que esconderlos bien en el bolso.
Si no, seguramente desaparecerán antes de regresar a casa. Hemos pasado unos días maravillosos explorando los pueblos de la zona. Fue muy divertido pasear por los pequeños callejones y perdernos hasta simplemente no saber lo que está delante. Este lugar está lleno de sorpresas. En el siguiente vamos a visitar el místico Huangshan, donde podremos disfrutar de los paisajes de montaña más espectaculares del mundo. Conoceremos la excelente oferta de comida de la zona y también experimentaremos la cultura local. La ciudad de Huangshan está situada en el este de China y es fácilmente accesible por carretera, ferrocarril y aire. Está solo 2 horas de vuelo, al sur de Beijing. Los turistas acuden aquí por todo el año para disfrutar de la cultura local y, por supuesto, el impresionante paisaje en la montaña Huangshan. Pueden tomar un taxi o un autobús de larga distancia para el viaje de 65 kilómetros de la ciudad de Huangshan a Tangkou. Convenientemente situada al pie de la montaña, Tangkou es un buen lugar para prepararse y descansar bien antes de subir a la montaña. Aquí hay un montón de lugares para alojarse, desde hostales baratos y lujosos hoteles. Acabamos de llegar a Tangkou y ya conseguí un mapa de la montaña Huangshan. Muchos hostales dan información sobre cómo subir a la montaña. Pueden conseguir algunos consejos sobre cuáles son los mejores caminos para tomar y cómo estarán las condiciones del clima una vez llegado a la cima. Dicen que la salida del sol será a las 5 y 33 minutos. Con todas esas preguntas aclaradas, ahora estamos listos para subir a la montaña. Estos autobuses ecológicos le llevan hasta el comienzo del sendero de la montaña. Es una buena idea, ya que si se permitiera subir los automóviles privados, el atasco sería infernal. Mucha gente dice que es la montaña más hermosa en China. En el pasado fue llamada Yishan, lo que significa montaña negra, debido a sus picos y precipicios oscuros. El nombre fue cambiado a Huangshan debido al emperador Huangdi. Según la leyenda, aquí él consiguió hacer el elixir de la vida eterna, alcanzado la inmortalidad y luego voló hasta el cielo. También dicen que Huangshan presenta una cara diferente en cada estación. Así, muchos visitantes regresan en diferentes épocas del año para ver los cambios de sus paisajes. La gente dice que más adelante veremos a un habitante muy especial de esta montaña. ¿Quién es? Yinghesong se traduce como el pino que acoge a los huéspedes. Es el árbol más famoso de Huangshan. Ha dado la bienvenida a los invitados aquí por 1000 años y se ha convertido en un símbolo de China. En China, los pinos son un símbolo de la longevidad. Muchos emperadores comían piñones creyendo que esto podría prolongar sus vidas. Yinghesong康复从83年起注册，载人康复，而且从83年起就有日记。这是07年到09年的日记。这写了什么内容啊？
这个主要记录是每天的天气要素，比如说是晴天下雨，然后风力、气温、相对湿度，然后观这个萤火虫的展示情况，然后我们做了哪些保护工作。Con su propio guardaespaldas, el pino yinkesong definitivamente atrae toda la atención del parque. Pero también hay otros pinos que vale la pena mirar. Los pinos crecen lentamente, tan lento que un árbol pequeño puede llegar a tener 100 años. Si tienen suerte, incluso pueden ver árboles de 1000 años de antigüedad.Huangshan se forma a partir de una serie de enormes rocas como esta, y lo más sorprendente es que estos pinos crecen entre las rocas. La montaña Huangshan tiene un total de 72 picos por encima de los 1000 metros. Esto hace que tenga muchas vistas deslumbrantes. La vista de los precipicios puede ser particularmente fascinante.También las rocas ofrecen un panorama impresionante. Algunas han sido esculpidas por la naturaleza durante siglos. Honestamente, la subida resulta completamente agotadora. Dicen que es una experiencia que le levanta el ánimo totalmente. Por cada paso doloroso, le recompensan con magníficos paisajes.Lo que le gustaría es que cuando usted está cansado, puede detenerse simplemente en las escaleras y apreciar el paisaje que los dejará sin palabras. Finalmente hemos llegado a la cima, así que hemos visto la puesta del sol tranquilamente. Y después de nuestro primer día,Encontramos un lugar para alojarnos justo en la cima de la montaña, desde donde mañana podemos ver el amanecer. Estamos en la cima a la espera de la salida del sol. Como pueden ver, el viento sopla extremadamente fuerte. Es extraordinario.Tenemos que refugiarnos y esperar. Aunque es duro, sin duda agrega mucha emoción al momento. Tienen que venir aquí y experimentarlo. Hasta ahora hemos visto lugares muy interesantes, pero todavía hay más caminos para explorar y más lugares pintorescos para visitar. Es hora de continuar nuestro viaje. Vagando por aquí se encontrarán con un montón de sorpresas, sentirán el poder de la naturaleza y se emocionarán por el paisaje. Según el cambio de la luz y el movimiento de las nubes, la percepción de la montaña también cambia.De todas las montañas que van a ver, esta sería su favorita. Si no lo creen, tienen que venir y ver.Les prometamos que no se van a arrepentir. Después de toda la caminata, su estómago estará empezando a protestar.
Es hora de probar los platos locales de Huizhou. La comida de Huizhou tiene una gran reputación ya que se cuenta entre las famosas 8 escuelas de cocina china y se caracteriza por su fuerte aroma, salinidad, el uso abundante de aceite y también por su atención a los detalles. Cada plato tiene una presentación impecable. Es un banquete tanto para los ojos así como el estómago. Ya saben, después de un largo día de escalada en la montaña Huangshan, la mejor manera de relajarse es en los baños termales. En esta región abundan las aguas termales naturales. Tomar un largo baño es una de las experiencias más agradables de este viaje. Estarían muy relajados bajo el cielo abierto y rodeado de toda esta vegetación y belleza natural. Estamos en la calle vieja de Tunxi o Laojie, que se traduce como calle vieja. Este lugar ha existido durante siglos y aún es tan popular, alegre y próspero como era entonces. En el pasado, los empresarios de Huizhou venían aquí a establecer tiendas para vender sus productos. Productos como tinta, té, papel para caligrafía y aún se pueden encontrar tiendas como entonces. Una vez que termine con la montaña, no se apure por salir. Tiene que pasar por algún tiempo explorando los rincones y grietas de la Laojie. Hay un montón de tiendas aquí donde se pueden comprar productos locales y recuerdos. Es maravilloso ver que la medicina tradicional china todavía le hace peso a la medicina occidental moderna. Esta farmacia ha estado aquí desde hace 170 años. Sus clientes incluyen locales y turistas. Todos compran medicinas chinas de alta calidad para sí mismos o también para llevar a casa para su familia y amigos. Para producir la tinta líquida, el calígrafo tiene que mezclar un palo de tinta sólida con un poco de agua sobre un tintero de piedra. Los tinteros son muy importantes para la cultura china, tan importante que junto con la tinta, papel y pincel conforman los cuatro tesoros del estudio. Desde tiempos antiguos, los tinteros de piedra de Huizhou han sido muy valiosos. Está entre los mejores tinteros de piedra de China e incluso se pueden considerar como verdaderas obras de arte. A medida que cae la noche, la Laojie o calle antigua está aún más animada. Es la hora del día cuando los locales salen a comer, comprar o simplemente dar un paseo. Este lugar está lleno de cosas para hacer.